Deciros el nombre de las notas de esto que acabo de tocar. Como en los tutoriales anteriores, primero toco y luego digo el nombre de las notas. Bueno, esta canción me imagino que sabréis que la he sacado yo de oído. Yo no tengo la partitura, entonces yo no toco nota por nota tal y como es. Algunas veces cambio alguna nota que suena bien porque está en consonancia con la nota original. Bien, vosotros podéis hacer lo mismo. Si alguna nota os parece bien cambiarla por otra, siempre y cuando esté dentro de la tonalidad, no hay ningún problema. Esto es una versión. Esta es mi versión. Vosotros podéis hacer la vuestra. Bueno, pues os digo las notas. Si la sol, sol octava alta, fa, mi, re, mi, fa, mi, 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 re. Si la sol, sol octava alta, fa, mi, re, mi, fa, mi, 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 fa, sol, la. Bien, os dije que había unos puntos de repetición que había que volver a ellos. ¿Ves? Pues es, tenemos que repetir todo lo mismo, todo lo mismo. Y al llegar al final, mi, 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 fa, sol, la, esa parte, desde si, la, sol, sol, fa, mi, re, mi, 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 fa, sol, la, esa, si queréis, es optativo, lo podéis tocar octava alta. Es un poquito más difícil, pero es más variado. Entonces, cuando se haya repetido todo, al final podéis hacer esto. Vamos a la sexta posición. Hacemos ahí algo que se parece a un trémolo, aunque no llega a serlo. Y cuando ya hayamos hecho esto, volvemos al principio del todo. Al principio del todo y lo tocamos pues con un poquito de ritmo celta. Entonces eso se toca una sola vez, no como al principio que se toca dos veces, se toca una sola vez y entonces comienza el ritmo celta auténtico y nos quedamos aquí. El próximo día os diré las notas. Hasta pronto.